Bueno, la charla de hoy es una charla enfocada en construcción de modelos eh, en la nube, soluciones de cubos en la nube. Y para empezar a hablar de soluciones de cubos, creo que lo más importante es identificar cómo estamos hoy. Eh, es decir, cómo está constituido hoy la creación de esquemas o arquitecturas BI dentro de... Eh, eh, los ambientes eh, on premises es decir, los ambientes locales hoy en día, ¿no? Tú manejas una arquitectura donde existe un fu una fuente donde tú co coges la información, tienes los orígenes de datos, ¿no? Ya sea pues una base de datos de SQL, una base de datos de Postgres, una, un archivo de texto, archivos de Internet, donde tú quieras. Lo que se suele hacer tradicionalmente es procesar esta información, ¿sí? Y al procesar esta información, tú lo trabajas, si es con un SQL, probablemente con un ETL, si es con otra plataforma dependiendo si es un Oracle con la plataforma propia para trabajar el workflow de los ETLs dentro de Oracle entre otras características no y una vez que tenemos esta información tú lo procesas dentro de una base de datos dentro de un warehouse o dentro de una capa de stage no que es básicamente manejar una dimensión de un ODS un dataset y luego un stage que nos permita eh, poder generar estos cubos de información para que las organizaciones puedan trabajar sus diferentes reporterías, ¿no? Ahora, esto es un modelo en lo cual en la práctica suena bonito, pero en la teoría, perdón, en la teoría suena bonito, pero en la práctica muchas veces se, no, no llega a formar la ecuación que uno necesita. ¿Y por qué? Y, y lo digo porque he tenido varios alumnos que eh, han presentado diferentes casuísticas y también en mis años de experiencia he visto muchos casos donde la realidad es muy diferente a, a, a la teoría, ¿no? Eh, sucede que existen muchas áreas que manejan información con componentes manuales y como viene esa información tiene por detrás un componente manual. ¿no? Entonces muchas veces tú idealizas trabajar un modelo de datos a través de cubos, no pensando que toda la información que te va a llegar es la correcta. Pero tranquilamente yo puedo tratar de automatizar hoy en día con esa arquitectura un proceso donde la información que me deja fulanito Tranquilamente lo puede haber hecho con un Excel, ha modificado, copiado y pegado archivos y me lo ha dejado en una ruta y luego eso yo lo cargo. ¿no? Y, oh, sorpresa, después de dos días me doy cuenta que esa data estaba mal y hay que volver a corregirla. Entonces, por más automatizado muchas veces que encuentras un proceso, siempre toda la cadena de valor hacia atrás eh, no necesariamente va a tener el mismo nivel de automatización. No digo que esté mal, digo que eh, a veces la realidad es muy diferente a cómo nos pintan los procesos ideales. ¿no? Sin embargo, para eso tenemos también herramientas un poco más avanzadas que nos permitan controlar esas brechas, ¿sí? Y es ahí donde yo trato de dar el salto al objetivo de esta charla, ¿no? Que es eh, el uso de una solución en la nube. Usar nube no es un concepto de moda, ¿no? Eh, y lo he repetido también en, algunos, en algunas clases que he tenido con alumnos donde se llevan el concepto de que la nube en algunas partes te debe facilitar más el trabajo técnicamente. Y sí, te lo facilita y bastante. Sin embargo, el gran problema que tenemos es que la nube te cobra por todo lo que haces, hasta por donde respiras, ¿no? Eh, y ahí viene una contraparte. Tú cuando vendes a tu organización usar soluciones, vamos a abrirlo un poco más, ¿no? Vamos a abrir, voy a usar AWS o Azure o incluso Google Cloud. Tú cuando empiezas a usar soluciones en la nube, lo primero que te pones a analizar es si en efecto eh, estas soluciones van a tener una ventaja competitiva. Yo ¿por qué tengo que migrar mi arquitectura de BI, mi construcción de cubos a una nube? ¿Porque está de moda o porque es más fácil? Porque es más fácil, yo como un gerente te puedo decir, sí, pues, pero te va, sal te va a salir más caro. Mucho de lo que esto propone implica que eh, tú puedas generar esta estrategia también en líneas de eficiencia de costos para que podamos tener una mejor estructura dentro de este servicio. Y esto es parte de lo que apuntamos al momento de usar la nube. ¿Y por qué comento esto? Lo, lo comento porque hay muchas cosas que se pueden hacer. De manera bien sencilla en la nube, pero hay muchas cosas que también se pueden hacer más complejas dentro de la misma nube. Y más complejas o más con un nivel más alto técnicamente involucran también que tengamos una mayor eficiencia. Es decir, puedes hacer cosas increíbles y a un bajo costo. Sin ir más lejos, dentro de Alicor estamos haciendo cosas realmente bien alucinantes. ¿no? Estamos generando modelos matemáticos a través de APIs. ¿No? y estos APIs están expuestos y lo llaman desde un backend en Python o en Java y lo comunicamos con una capa web, no y funciona bajo una arquitectura de Linux monstruosa, no y el costo es bastante pequeño. Esto genera eficiencia y eso es uno de los pilares que como organización, eh, al menos aquí en Alicor, se busca. ¿no? Entonces piensen mucho siempre en todas esas derivadas al momento de trabajar una arquitectura o al momento de empezar a implementar alguna de sus soluciones. Ya en el aspecto de Google Cloud, sí. Existen una serie de componentes que, que en esta especialización, que en este PA, se busca orientar dentro de cada uno de los servicios. Y así como hemos hablado hace un momento que tengo orígenes de datos que voy a coger tal vez de una carpeta compartida, un file server, un SharePoint y entre otras características, en la nube tengo el homónimo, pero a la vez diferente. ¿Por qué? Porque voy a empezar a tener una capa de storage. Que básicamente es una especie de google drive sí es una especie de google drive donde me permite a mí generar ingesta de información y esta ingesta de información yo la puedo terminar arrojando a través de un código python por ejemplo y automatizando un proceso para que deje toda la información en este storage este storage eh, tiene la función de ser como un file server pero es un file server alojado en la nube y para qué sirve? Porque cualquier proceso que lo consume en automático, puedes consumirlo directamente de ese storage. Y esta es una ventaja bastante competitiva. ¿Por qué? Porque disponibilizas esta información sin alterar ninguna de las estructuras originales de los archivos y también disponibilizas la información eh, manteniendo una consistencia y una continuidad ¿okay? de la información que tú estás manejando. Entonces... No es como que tú lo dejas en tu carpeta compartida y luego tu proceso lo va a, a, a ejecutar, ¿no? O no necesitas permisos o necesitas de un administrador con más características. No, esta es una carpeta bastante abierta, ¿no? Y que te permite interactuar con diferentes fuentes de la nube. Entonces, si tú tienes miles de servicios, por ejemplo, tengo un Apache eh, Spark, tengo un SQL, tengo un MySQL. ¿no? o tengo este, eh, alguna otra base como MongoDB o Kafka, puedo integrarlo directamente si están en los storage. Y es una ventaja bien interesante. ¿no? Eh, así como ustedes tienen toda la parte de los procesos de ETLs, ¿sí? dentro de la nube también tenemos lo que se llama eh, ingestion. Y básicamente esto implica que usemos técnicas o, perdón, usemos servicios para ingestar la data a través de diferentes metodologías. Yo puedo usar un Google Dataflow, ¿no? un Cloud Dataflow, para poder maximizar y consumir información de estos storage. Y también puedo usar, por otro lado, por ejemplo, una Computer Engine, que es una máquina virtual como una VMware, que tal vez muchos han usado. Eh, y puedo crear un, en una distribución de Linux, por ejemplo, como Ubuntu o como CentOS, y consumir información a través de Python directamente del storage. ¿no? Y esto lo puedo automatizar en un proceso como un job, que es un relojito, un bachero, un demonio, que te permite coger la información de forma rutinaria. Entonces ya integré lo que yo buenamente conocía antes como un ETL dentro de un proceso que es un poco más técnico, pero te genera mucho más eficiencia y rapidez. Les cuento, acá por ejemplo en, en Alicorp usamos directamente eh, el crontap, no es un proceso eh, a bajo nivel que corre en una distribución de Linux, y corre en código Python, ¿no? Entonces tú corres el demonio de, Python, eh, de CronTab a través de Python y empieza a conectarse información de diferentes fuentes, no solamente locales, sino de otros lugares. Entonces eso es lo interesante, y es bastante más rápido. Y yo me pongo a comparar a veces hacerlo con un ETL, de hecho, es muy diferente, ¿no? Porque el ETL tiene mucho componente, pesa demasiado, te vende demasiada interfaz. ¿no? Y eso lo hace hasta cierto punto ineficiente y más lento. No sé si les ha pasado a muchos de ustedes que hacen muchas rutinas de ETL y, y a veces el ETL se queda pegado. Hay, he visto procesos donde hacemos ETL inclusive hasta uno o dos minutos con frecuencias y a veces, si lo corres en un SQL, terminan pegándose por la constante eh, frecuencia. Algo que no ocurre aquí es, es eso, porque definitivamente en la arquitectura cloud y al usar un componentes de bajo nivel generas mucha más eficiencia. Eso es parte de lo que también vamos a abordar en este PA, ¿no? Y específicamente en toda la integración con eh, 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 la formación de cubos dentro de la analítica avanzada, ¿no? Ahora, una vez que tú cargaste esta información, ¿cómo la muestras? ¿Cómo la analizas? Así como en tu esquema anterior tú lo sacabas de un warehouse, ¿no? Y luego formabas tus cubos. Una vez que tú tienes la información cargada, ingestada, tú puedes empezar a procesar analítica o a generar analítica a través de esto. Ahora, ¿cómo lo haces? Tienes muchas formas. Tienes el Cloud Data Proc, ¿no? Tienes eh, Platform Notebook o también tienes BigQuery. Por ejemplo, BigQuery es uno de los más usados, dado que es una instancia en la nube que te permite generar cubos para que la gente pueda consultarlo. Es tu data warehouse, si lo quieres llamar así, en la nube. Y esto implica que tú puedas tener mucho más agilidad al momento de gestionar tu data. Entonces, no es que disponibilices información de SQL como tú lo trabajabas anteriormente, hacías todas tus métricas y generabas un data warehouse y eso te lo disponibilizaban. La ventaja de usar un BigQuery es que BigQuery tiene por detrás una infraestructura mucho más grande. Entonces, se adapta de acuerdo a la volumetría de información. ¿No? Y eso es parte de lo que el modelo eh, estructural amerita. ¿no? Es decir, me permite generar más eficiencia a un menor costo. ¿no? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un tera de información y en SQL me puede costar tanto y, me, y generar queries para ese tera de información con 10 millones de registros me puede demorar tanto. Con BigQuery voy a ganar mucho más eficiencia. Voy a ganar velocidad y puedo darle a mis usuarios esa capa de datos para que ellos puedan exponerlo. ¿No? Y eso es parte de una ventaja competitiva muy grande que tienen todo el marco de la nube. ¿no? Entonces, eh, repasando toda la información que yo pueda almacenar en un storage o pueda consultar de otras fuentes, la puedo cargar bajo diferentes metodologías y esto lo puedo terminar integrando o ingestando dentro de un modelo analítico. Modelo analítico que está enfocado netamente a eh, eh, ser transversal para los usuarios. Entonces, yo puedo darle directamente ejercicios a, a, a la capa de BigQuery. Incluso puedo conectar modelos ahí si yo quisiese y eso es lo rico de este trabajo, ¿no? Eh, bueno, puedo enfocar mucho en la parte de machine learning también, ¿no? Hay una serie de APIs, de componentes y librerías que nos permiten hacer diferentes metodologías de machine learning. También tenemos un zoom dentro de este PA. que va a enfocarse mucho en esto, ¿sí? Y para mantenerme un poco dentro del alcance del Dataflow, por último, es si yo tengo mucha reportería en Data Studio, en App, en App Engine, o en Tableau, o en Power BI, eh, mucho de lo que yo puedo terminar consumiendo aquí va a estar ligado directamente a la información de BigQuery. Entonces, yo puedo conectar mi BigQuery en tiempo real a un Tableau, por ejemplo. ¿no? Puedo conectar mi BigQuery. En tiempo real a un Power BI. Yo quiero ver que se muevan los numeritos en, en tiempo real. Entonces, yo puedo terminar generando procesos para que mi BigQuery se actualice bajo algunos cortes y directamente esa capa yo la puedo exponer para mis reporterías, porque está fabricado para eso. Es tu ODS en tu arquitectura anterior, ¿no? Es lo que se llama tu cubo formado en esta arquitectura anterior. Y esto es parte de lo que definimos como ese modelo, ¿no? Eh, entonces, tú tienes una capa mucho más flexible aquí para poder integrar y gestionar todos estos modelos y tienes mayor agilidad para poder entregar ciclos de producción a través de indicadores más ágiles. ¿Por qué? Porque el ajuste de la nube te permite a ti enfocar los procesos en tu end de manera mucho más ágil. Y eso es parte de lo que se busca al momento de integrar estos servicios en, en, en la nube, ¿no? Ahora. Eh, un, un punto importante que muchos me terminan siempre preguntando y es por eso que lo, 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 lo comentamos aquí es cómo quedaría luego de que yo quiera implementar un modelo de cubos dentro de Google Cloud, ¿no? O de cualquier nube en general, por ponerlo en cuenta, ¿no? Eh, hay muchos componentes y hay una arquitectura mucho más grande respecto a la que originalmente ustedes pueden ver, ¿sí? Sin embargo, el modelo se vuelve más simplista y a la vez más complejo. Y eso es parte de lo que en este PA vamos a enfocar, ¿no? Con el objetivo de que salgan con el cambio de chip dentro de cómo se debe formar una arquitectura, ¿no? Y no solamente formarla, sino obviamente implementarla, ¿no? Entonces, como yo les estaba diciendo hace un momento, ¿no? Tú puedes usar BigQuery, ¿no? Para eh, tu almacén de datos, para que sea tu data warehouse en la nube. ¿Ok? Este BigQuery puede conectarse a diferentes fuentes, sí. Como lo dije hace un momento, puede conectarse directamente a Cloud Storage, no, o puede conectarse a una base de SQL o puede ingestarse datos de, de, de forma paralela, no. Y lo que estamos buscando con esto, sí, es que eh, a través de BigQuery tú puedas generar más instancia y más comunicación en tiempo real, no. Porque eso es básicamente lo que buscamos al momento de trabajar. Eh, ¿Cómo logramos esto? La conexión para una comunicación eh, bidireccional entre BigQuery, ¿no? O entre una capa de Data Warehouse en la nube, en este caso, con cualquier fuente que yo quiera trabajar, ya sea, por ejemplo, un Postgres, ya sea un SQL, eh, o ya sea cualquier tipo de comunicación con un archivo de texto que llega de manera constante, eh, yo la puedo tener con Apache Airflow, ¿no? Y ahí cambia un poco la ecuación, ¿se acuerdan? Tú usas acá un ETL, ¿no? tradicional y acá empiezas a usar otra tecnología, ¿no? Apache tiene una serie de productos enfocados a toda la arquitectura Big Data, ¿no? Desde las bases de datos para los ingenieros de los ingenieros de datos, ¿no? Eh, Apache Spark, eh, Kafka, ¿no? Streaming, ¿no? y todas las conexiones que tienen de comunicaciones entre fuentes e entornos Big Data como Airflow que te permite tener mucha más discrecionalidad y velocidad al momento de integrar tus procesos no y esto es algo que creo que agarra mucha carne no entonces tú puedes empezar a centralizar todos tus insumos hacia BigQuery con Apache Airflow no y esto es parte de lo que como enfoco nosotros tratamos de eh, alinear para eh, enfocarlo en las nuevas tendencias no Ahora, una vez que tienes, como lo dije hace un momento, la información en tu data warehouse, una vez que tienes esta información en tu data warehouse de la nube, ya lo tienes condensado con Apache Airflow, ¿no? Lo que buscas es explotar esa data y cómo la explotas, de diferentes formas y como tú quieras. Tú puedes acceder a BigQuery a través de un IDE, por ejemplo, por ejemplo, de Beaver, que es uno de los IDEs que eh, pueden usar, ¿no? Se usa, por ejemplo, para postgres. ¿no? Eh, puedes conectarte directamente desde Python, desde el Visual Code, no, desde el Notebook de Jupyter, no. Puedes trabajar desde la consola de BigQuery como tal, no. O puedes trabajar a través de un driver o JDBC, JDBC, que te va a permitir a ti integrarlo con otras fuentes de información, por si tú quieres cargar de esa información a otra base de datos. Brango, sabes que yo trabajo directamente en otra base porque me gusta más este proceso y tengo el gobierno de mi base. Lo puedo sacar de BigQuery directamente, sí, con un JDBC. Entonces, la idea es que tú puedas ir a ejecutarlo. Brango, yo quiero correr una rutina diariamente Python conectado a este, a este warehouse. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedes hacer, ¿no? Conectado directamente aquí. No, ¿lo quiero hacer en tiempo real? Lo puedes hacer. ¿Te va a costar más? Te va a costar más, ¿no? Yo quiero que los gráficos se vean en tiempo real. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero vas a necesitar Apache Streaming, por ejemplo. ¿Para qué? Para que la densidad de golpe transaccionalmente, hablando, sea más tenue y no golpees mucho tu base de datos. Entonces, todas esas cosas, vamos a decirlo así, eh, bonitas que eh, suele verse en el mercado al momento de dimensionar alguna estrategia de BI, ¿no? Pueden manejarse con una arquitectura cloud mucho más... Eh, ágil, pero a la vez requiere un know-how más técnico. Entonces, parte de lo que estamos buscando en este PEA es poder darles todos estos eh, conocimientos generales para la formación de un cubo y la estrategia en la nube, ¿no? Y que ustedes tengan muy definido cómo van a formar un cubo, cuáles son esas diferencias de un cubo que ustedes ya conocen tradicionalmente y cómo van a integrarlo en una capa que, indistintamente de la tecnología que fuese, va a poder generar sinergia con cualquiera de sus aplicativos. Entonces, una vez que tú tienes la información y la quieres extraer, vas a poder nuevamente hacer tu reportería, hacer análisis de campañas, hacer modelos, incluso desde este BigQuery, para la gente que maneja modelos de riesgos, por ejemplo. Cuando tú tienes una arquitectura on-premise, tú puedes terminar migrando a una arquitectura cloud analítica sin mucho esfuerzo. ¿No? Si tienes SQL y lo quieres migrar a Postgres, probablemente te tome un poco más de tiempo. Si tienes SQL y quieres migrar tus modelos transaccionales a la nube, a SQL, es inmediato. Si tienes SQL y lo quieres migrar a Azure en la nube, es inmediato. Si tienes MySQL y lo quieres migrar a la nube de Google, es inmediato. A la de AWS, es inmediato. ¿No? Entonces, tú puedes conjugar mucho del costo que hoy consumes en tu arquitectura tradicional. Y llevarla a una arquitectura mucho más robusta como esta, con las, eh, con las directrices de poder integrarlo ¿no? en un entorno que te va a dar una nueva línea de conocimiento, ¿no? Y te va a dar mucho más agilidad, porque los negocios hoy en día buscan agilidad, buscan tiempo y buscan costo. Porque las empresas, vamos a decirlo así, no son beneficiencias, buscan ahorros. Entonces, el ahorro es parte importante de lo que ustedes tienen que tener identificados al momento de trabajar estrategias en la nube. No pueden decir, lo voy a hacer porque está de moda y está, está bien, bien interesante, ¿no? Lo hago porque me genera eficiencia y esa eficiencia trae un mayor ratio de, eh, de beneficios a las organizaciones. Y esto es parte de lo que al aplicar nuevas tecnologías ustedes están entregando en sus organizaciones, ¿no? Muy adicional a la agilidad y a la integridad del modelo que puedan tener dentro de su arquitectura eh, actual.